Hola a todos, hoy vamos a hablar de la hiperhidrosis, una patología que afecta mucho una vez llegada el verano, la primavera, a los pacientes que la sufren. Quédate conmigo que vamos a hablar de los dos tratamientos más eficaces para tratar esta patología. Hola a todos, soy Marta García Legaz, dermatóloga del Instituto Médico Ricard y hoy vamos a hablar de la hiperhidrosis. La hiperhidrosis es un trastorno en el que las glándulas sudoríparas funcionan de más y se produce una hipersudoración en ciertas zonas. Puede ser en la zona de la axila, en la zona de las manos, en la zona de los pies o algunos pacientes tienen una sudoración generalizada. En el caso de zonas concretas como la axila, podemos tratar la hiperhidrosis de dos maneras. Una un poquito más definitiva, en la que con unas microondas llamado Miradry vamos a atrofiar esas glándulas produciendo calor en esa zona y se van a atrofiar de manera definitiva. Normalmente con la primera sesión ya se notan los efectos y ya se va disminuyendo la sudoración de los pacientes que se hacen esa sesión. Sin embargo, a veces necesitamos una segunda y una tercera sesión para que el tratamiento sea definitivo. Por otra parte, tenemos el tratamiento con toxina botulínica. Es un tratamiento en el que la sudoración va a disminuir drásticamente, prácticamente no vamos a sudar. Es muy muy efectivo, pero tiene el problema que solo nos va a tener una duración de 6 meses. Por tanto, es un tratamiento que tendremos que ir repitiendo dos veces al año. En el caso de que tengamos hiperhidrosis predominante en la zona de las manos, en los pies, no tenemos esa tecnología que teníamos en las axilas como el Almiradry, sino que sí que tendremos que recurrir dos veces al año a la toxina botulínica. Será igualmente muy eficaz, pero como hemos dicho, no es un tratamiento definitivo, sino que habrá que ir repitiendo cada 6 meses. Si sufres de hiperhidrosis y tienes alguna duda sobre los diferentes tipos de tratamientos, no dudes en preguntarnos.